guztioi eta astartero bezala gobernu kontseilua egonda eta gaurko gobernu kontseilu hartutako erabakien artean bi nahiko nituzke azpimarratu. Azteko ba oso erabaki importantea dena guretzat gainera herritarren partaidetzarako erakunde arteko gunea abian jartzeko dekretua onartu dugu eta bestaldetik zaporeak proiektua garatzeko ba, eta proiektu hori laguntzen jarraitzeko ibilgailu bat lagatzea ere erabaki dugu. Azteko erakunden arteko gunea aldundia gobernu onaren alde egiten duen apustuan kokatu beharra dugu. Herritarren partaidetza bultzatuz politika publikoen diseinua, garapena eta ebaluatu egiten dugulako. Elkarrana sustatu nahi dugu, sarean egin nahi dugu gainera lan, eta kasu honetan udalekin egin nahi dugu lan, lurralde osoko udalekin. Zehazki tokiko erakundetako diru laguntzak hobeto kudeatzeko, gainera hoien jarraipenare hobeto egiteko, lehentasunezko ekintza motak identifikatu, herritarren patxaitzarako programa zehazteko, hainbat proiektu diseinatu eta sustatzeko, teknikoen formazioa edo prestakuntza hobea izan dadin, jardunaldi, topaketa, foro, mintegi eta tailerrak ere gauzatzeko, eta nola ez, hau ere askotan eskatzen digutelako, gida metodologikoak ere hobeto finkatzeko eta egun dauden parte hartze prozesu guztiak ere hoe danak gida batean ondo jasotzeko, ba hortarako sortu dugu gune hau. Udalek gainera ondo dakizuen bezala sekulako garrantzia dute partaidetza bultzatzerakoan, erakunde gertukoena delako alde batetik, tokiko esparrua gainera oso ondo ezagutzen dutelako eta gainera ulertzen dugulako oso egokia dela udala, udaletxeak, kasu honetan, edo herri txikiak ba, parte hartzen alde egiteko. Herritarak beti hobeto eta gehiago inplikatzen dira eta horregatik ulertzen dugu ba, aldundia eta udaleko arteko elkarlana ezinbestekoa dela. Eta gune honek ba, xede nagusia hau izango du, elkarlanean aritzea. Gainera ikusten dugu elkarlanean hobeto arituko gerala eta gainera elkarlanean ere hobeto ikasiko dugula. Ikasiko dugula zer den osintzu diren ahuleziak eta zer dagoen hobeto egiteko. Eta gainera esperientzi arakastatsuak hobeto ezagutzeko eta horiek ere ba, beste herrietan ba, abian edo praktikan jartzeko eta guzti horiek ere hobeto partekatzeko. Asko dago oraindik ere egiteko parte hartzen inguruan, baina ulertzen dugu gainera ba, lurralde hau ere aintzindari dala horrelako gune edo prozesuetan. Esan behar daukat gainera gune hau ere abian jartzerakoan aintzat hartu dugula Euskadiko tokiko erakunden udal lege berria. Ardura eta exigentzia handiak jartzen ditu lege horrek udalentzat, partaidetza arruan ere, eta ulertzen dugu Euskadiren gobernantzaren alde bueno, ba, hau ere ba, beste une importante bat dela. Aldundia prest dago nola ez udalekin elkarlanean aritzeko eta udalei ere gai honetan laguntzeko, konpromiso sendoa hartu dugu denok eta esan barokat gainera proiektu guzti hau ba, alderdi politiko guztiekin egin dugula, babesabala duela gune honek eta alkaten eta udalen aldetik ere ba, babes handia jaso duela gune honek. Eudel ere parte izango da, gune honetako parte izango da, eta ulertzen dugu baita ba, ez bakarrik parte hartzaren ikuspuntutik, baizik eta Euskadiko tokiko erakunden udal legeare hobeto betetzeko, ba, behar barrezko zela horrelako gune bat abian jartzea.
Martxoan izango dugu osoko lehen bilkura bat, eta horrela egiko da baita, bueno, ba, gune ejecutiboan zeintzuk izango diren, ezta? Zein alkate izango diren. Hemen ere oso pluraltasun handiarekin jokatuko dugu, eta segurazki alderdi politiko desberdinetako alkateak izango ditugu gune ejecutiboan, esan bezala, bueno, ba, aurre ikusita dauden lan guzti hobek hobeto egiteko. Decía, por tanto, que una de las principales noticias y decisiones del día de hoy es la creación de un espacio interinstitucional de participación ciudadana de Guipúzcoa, que va a aglutinar a todos los ayuntamientos y al ente foral para que podamos seguir reforzando las políticas ligadas a la participación ciudadana, en este caso a nivel local, compartiendo recursos, identificando y compartiendo además también las buenas prácticas, las experiencias más exitosas, y que podamos conocerlas y además también aprender de las debilidades también que se vayan manifestando a lo largo de los diferentes procesos de participación ciudadana que se llevan a cabo en los municipios de Guipúzcoa y también en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, en esa nueva entidad es el lugar donde vamos a definir entre todos cuáles son las nuevas líneas de subvención para las entidades locales, identificando, por tanto, qué acciones se quieren priorizar. Vamos a impulsar también programas concretos de participación ciudadana. Vamos a diseñar y promover la ejecución de algunos programas de formación que tanto nos demandan los técnicos de los ayuntamientos. Organizaremos entre todos jornadas, encuentros, foros, seminarios, talleres, para que sigamos ahondando en la participación ciudadana en el territorio de Guipúzcoa. Y también, como no, todas esas experiencias de éxito y especialmente las buenas prácticas y las metodologías de éxito las queremos recoger en guías que puedan ser también para válidos para unos y otros, y en especial para los diferentes ayuntamientos. Insisto que la principal característica de este espacio será el trabajo en red y el intercambio de conocimientos y experiencias prácticas. Quiero insistir en que para llevar a cabo todo este proceso y la creación de este nuevo espacio hemos contado con el apoyo de todos los partidos políticos, y eso es una cosa que yo quisiera destacar, y cómo no, en los diferentes órganos, pero en especial en el órgano ejecutivo, estarán representados pues alcaldes de todos los partidos políticos del territorio de Guipúzcoa. Esta iniciativa ha contado desde el inicio con el apoyo de Eudel, y también quiero decir que en este caso la nueva ley municipal es también muy importante y ha sido determinante también para poner en marcha este foro. Sabéis que la ley recoge también nuevas obligaciones a los ayuntamientos en relación a la participación ciudadana, y creíamos que era un buen espacio para que ayuntamientos y diputación pudiéramos compartir, bueno, pues reflexión, buenas prácticas e inclusive buenas políticas en relación a la participación. En otro orden de cosas quería decir, y ligado a otra decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno, el Consejo también ha aprobado ceder de forma gratuita un vehículo a la entidad sin ánimo de lucro Intxaurrondotik Gokrora, Intxaurrondoko Gastronomi Elkartea, atendiendo a la solicitud realizada por la misma para destinarlo al proyecto Saporeak en Grecia. Este proyecto tiene como objetivo dar de comer a los refugiados que llegan a la isla griega de Chios y a los voluntarios que trabajan en la zona. Sabéis además que la asociación trabaja en el área y que tiene también previsto llevar nuevo material y comida, para lo cual necesita también contar con vehículos de este tipo. Por tanto, vehículos que se van retirando de la Diputación, pues lo estamos destinando también a organizaciones de esta índole. Y estas son las dos principales decisiones que hemos adoptado en el día de hoy en el Consejo de Gobierno. También Dika Aurrera, Zuen Galderei Erantzuteko Prest. Estamos en continua comunicación con el Ayuntamiento de Vergara y en especial con su alcaldesa. En estos momentos
Tenemos ya el primer parte, que en este caso nos lo ha ofrecido el propio Servicio de Emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque el Servicio de Bomberos ha participado también en las primeras labores que había que desarrollar allí. Estamos en contacto, insisto, con el Ayuntamiento, y en estos momentos también se está celebrando una reunión para calibrar cuál ha sido el efecto y calibrar también cuáles son las labores que hay que hacer a futuro. Desde un punto de vista más técnico, o en este caso es una reunión en la que también participan ingenieros para determinar con exactitud cuál es el estado, en este caso, de las tierras. Y a raíz de ahí tomaremos decisiones tanto desde la Diputación como con el Ayuntamiento, ¿no? Yo, por adelantar una cuestión, sabéis que los servicios de la Diputación, de los bomberos, están allí, siguen estando allí, por si fuera necesario desarrollar cualquier labor. Y en segundo lugar, también nos hemos ofrecido al Ayuntamiento para que poder gestionar las ayudas de emergencia en caso de que fuera necesario. Digo esta cuestión, o indico esta cuestión, porque es lo que hasta la fecha ha hecho siempre la Diputación cuando ha habido un fuerte oleaje que ha supuesto grandes perjuicios en el territorio de Guipúzcoa. La labor siempre de la Diputación ha sido la de ayudar a tramitar, gestionar las ayudas, pues en este caso con el Gobierno español. Por tanto, esa es a fecha de y a hora de hoy lo que podemos contar. De los datos que tienen, ¿qué pinta tiene la situación? ¿Va a ser algo puntual? ¿Se puede alargar en el tiempo? ¿Puede ir a peor? Lo que sabemos hasta la fecha es que corto no va a ser, y que lo que necesita en estos momentos toda esa zona es de un estudio pormenorizado de cuáles han sido las causas y cuáles pueden ser las consecuencias. Por tanto, vamos a esperar a esos informes que van a realizar un grupo de ingenieros, y a partir de ahí veremos con exactitud cuál es el estado y cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar a continuación. Sí, en estos momentos todos los vecinos y vecinas que han tenido que dejar su casa están siendo atendidos en primera instancia por el Ayuntamiento. No le hemos puesto nombre. Lo vamos a llamar tal como está ahí. No, tampoco. Es una institución, un consejo. En este caso es un espacio. Lo vamos a llamar espacio interinstitucional de la participación ciudadana de Guipúzcoa. ¿Y respecto al vehículo de Saporeac, se puede saber qué tipo de vehículo es? No, porque no tengo el detalle. Es un vehículo de los que utiliza en este caso la Diputación, la flota que tiene la Diputación, que cuando, digamos, pasan unos años y ya se amortiza, pues lo que se suele utilizar es o bien para dejar a una ONG, porque todavía sigue teniendo vida útil ese inmueble o ese mobiliario o lo que sea, pues a veces son también ordenadores y en este caso, pues ha sido un vehículo que nos han pedido y le hemos dejado, ¿no? Y no sé exactamente cuál es el tipo de vehículo que es. Como hablábamos de transportar material y eso, pues bueno, a veces también las ONGs, le puedo asegurar que cualquier cosa lo suelen coger con agrado. Ha sido corto el Consejo de Gobierno de hoy, como podéis comprobar. Hemos estado hablando de más cosas, pero no, relacionadas con la gestión de la Diputación. Es que el casco.